Buenas, finquiteros. Hoy me he venido preparada, me he traído ya la carretilla con rastrillo, azada, tijeras de podar, sierra por si acaso, la hoz incluso, en fin, para no dar más vueltas por si acaso, que no sé qué voy a necesitar. Vamos a empezar a descubrir un poco este viñedo. Vamos a rebajar las hierbas altas, lo primero de todo, para ver qué hay aquí. Como no sé si debajo de estas hierbas altas hay alguna vid o no, no me voy a meter con la desbrozadora por si acaso, lo voy a ir mirando poco a poco con la mano. Y nada, va a ser un trabajo un poco laborioso, me llevará días, pero hay que empezar algún día. Así que vamos a empezar. Lo primero eso, descubrir todas las vides. Luego ya veremos para estirar bien los cables, ir viendo cómo las podo y todo eso. Vamos allá. Es tremendo qué largas están estas hierbas. Aquí está el cable. Entonces, si meto la desbrozadora, me voy a dar seguro con el cabezal. Tampoco cuidado que tengas, que no sé bien por dónde va, porque no se ve nada. Mirad, ¿veis? Están súper, súper altas esas hierbas. Y aquí debería haber una vid, pero no estoy segura. Ahí sí ya veo que empieza una. Por ahí ya las voy viendo mejor por ese lado. Aquí, por lógica, según como veo cómo están de distancia, debería haber una. Pero no, no parece. Ah, esta. Tremenda trabajadera hay aquí, ¿eh? Bueno, la verdad es que me gusta. Soy un poco masoca, pero me gustan estas cosas. Mirad, me he encontrado una, por eso no quería ir con la desbrozadora tan pronto. Pero esto tiene pinta de llevar aquí. Esto está seco. No sé si está enganchado al suelo o no. Tiene pinta de llevar aquí así años. Seco como este. Está enganchada a la tierra. Pero no sabría decir. A ver, esto tendría que estar de pie, ¿no? Así. Por aquí. Bueno, la dejaré descubierta y la dejaré así porque, claro, este tronco debería estar de pie. Pero es que no estoy seguro, no estoy segura si está seca del todo, porque a mí me parece haber cogido uvas de aquí. Aunque esté así rara, bueno, la voy a dejar, voy a quitarle todas las hierbas de los lados y una descubierta. El resto es más fácil, que las estoy viendo ya así a simple vista, al menos las de esta fila. Bueno, he podido incorporarlas un poco, así que bien. Así ya podré ver si está seca o no. Porque lo que os digo, me suena haber cogido uvas de aquí.
momento lo dejo así, a la espera de podarla. Mirad, esta de aquí, que es la siguiente, se la han encaramado una enredadera, así que voy a quitársela también. Y la dejamos liberada. A ver cómo va. Qué bien huele, por cierto. Esta enredadera o lo que sea. Mirad cómo se le han enredado. Ah, esta es la enredadera, esta como la que hay en la entrada, como la que hay por muchas partes. Tengo también por ahí encaramadas a los higos, a las higueras, que tengo que quitar. Son estas que tienen como una especie de campanita aquí que luego se abre. Os las he enseñado alguna vez. Si os gusta la novela romántica, recordad que podéis conseguir mi última novela, Cómo me enamoré de la chica de las gallinas, en tapa blanda, tapa dura, que es este que veis, Kindle o Kindle Unlimited, en la página de Amazon. Esto igual, yo lo que voy a hacer es dejarlo todo despejadito porque luego me van a hacer decir bien cómo ir podándolas, ¿vale? Yo ya sabéis que no tengo experiencia, pero me estoy asesorando y bueno, me van diciendo cómo ir podando las cosas, que no lo hago al tuntún, ¿vale? Bueno, voy para acá. Está con despejar un poco aquí estas hierbas. Vale. Esta al menos no ha crecido hierbas de estas altas por aquí. Es más fácil de quitarlo con la mano mismo. Esta especie de lechugas gigantescas cuesta un montón. Esto, ¿veis? Está como el este dentro súper agarrado. Aquí esta flor que le ha salido es tremenda, de grande, ¿eh? El tallo. Ahora me meto por ahí, lo quito para dejarlo limpito también. Si oís ruidos es que tengo en un campo un tractor preparando un terreno y en otro de por allí también otro. Vale, esta, tremendo lechugón que tiene aquí. Este tremendo lechugón con la desbrozadora me lo llevaré. Este quizá lo puedo pillar un poquito así. Mientras tanto, esta de aquí sale de aquí, luego tiene el tronco aquí en el suelo este. Voy a hacer igual que las otras, voy a apartarlo. A ver si puedo por aquí. No, mirar, aquí le habían puesto una cuerdecita. La de años que llevará esa cuerda ahí, ¿eh? Uf, que me caigo para atrás. De momento la dejo aquí controladita para saber que está aquí. La despejamos y ya vendré por ti.
Ah, que me pincho. Mira, hasta un acebuche estaba creciendo aquí al lado. Bueno, como veis, lo he dejado bastante despejadito por ahí por fuera. Ahora me voy a meter por dentro, que es más complicado, porque las vides están como echadas para acá. Tengo que tener cuidado de no pisar las ramas y a la vez quitar todas las marañas estas de por aquí. Así que nada, voy a darle caña. Creo que debajo de todo esto hay una. Fijaos qué tremendo. ¿Cómo puede crecer todo esto alrededor de una vid? Vamos a rescatar a la que hay aquí. Sí, ya la estoy viendo. Mirad. Está aquí, ¿la veis? Bueno, pues ya la he liberado al menos para saber dónde estaba, porque si no me la llevaba por delante con la desbrozadora o con la azada o con lo que metiera por aquí para quitar esto. Esta hierba es durísima, pero durísima. Y está aquí al lado del tronco, así que si la quiero quitar más desde la base, tendría que tener muchísimo cuidado con el tronco porque me lo llevo por delante. Vamos a quitar toda la hierba que he sacado con el rastrillo. Mirad, de estas me estoy encontrando un montón. Son enormes. Esto le debería quitar toda la energía a la vid porque tengo una florecita ahí. No sé muy bien si son cardos, no sé. Tremendo, ¿eh? Como esta, muchas.
Bueno, ya he visto dónde está la vid aquí. Era complicado mirar. Está aquí metida. A ver si enfoca. Ahí. Está ahí. Yo no sé si estará seca o no, porque esto llevará aquí sepultado con todas estas ramas años y años. Desde luego ramitas no tiene, es solo como el tronco. Tiene pinta de estar seco. Pero bueno, le voy a quitar todo esto con cuidado y ya veremos. He conseguido cortar esto, pero no puedo cortar más desde la base porque pillo el tronco. Bueno, a ver, si yo tuviera que apostar, apostaría que esto está seco. Pero es que me es muy difícil distinguir, porque ya sabéis que, bueno, cualquiera que no haya visto una vid en su vida diría que todo esto está seco, porque son troncos así muy, muy especiales con aspecto, pues eso, de sequedad. Gracias a que yo tengo muchos viñedos por aquí. Y los veo todos iguales y sé que los míos no están secos, entonces. Pero este, mirad, se descascarilla. Es que este llevará aquí sepultado muchos años y no tiene ninguna rama. No creo que tenga posibilidad esto de sobrevivir de nada. Mirad cómo está. Aún así, intentaré con la desbrozadora con sumo cuidado meterlo por aquí. Pero es complicado, ¿eh? Es complicadete. He encontrado una de estas que os estoy diciendo que está por todos los lados, al lado de las vides, y mirad qué bonita. Bueno, ya me ha dado sed, me ha dado hambre. Vamos a reponer un poco de fuerzas. Si es que puedo salir de aquí, que me he metido por lo más difícil. Todo esto ahora lo quitaré también. Así, a ver si logro hoy despejar dos filas. Una lo voy a conseguir, creo. Pero a ver si consigo despejar también la otra. La verdad es que solo cortando los matojos estos, que ya se ven todas las vides, pues mucho mejor. Y a ver si puedo también tensar bien el cable de estas dos que estoy despejando. Voy al caminito, hasta la entrada, que tengo un plátano y agua. Bueno, finquiteros, vamos a meternos sin miedo con la desbrozadora, que ya veo dónde están los cables para no chocarme y dónde están las plantas, las vides más o menos. Este pasillo y este lo voy a desbrozar por donde no pueda, no la meto, pero voy a ir con mucho cuidado y sutileza. Thank you.
Mirar qué cambio, ¿eh? Esta fila de aquí y esta, sobre todo este lado más central, por aquí faltaría por este lado, ya lo he despejado. He ido con mucho, mucho cuidado con la desbrozadora. Además llevaba el hilo cortito, ¿veis? Ya llevaba el hilo corto, desgastado de otra vez que la usé, así que sabía que estaba cortito para acercarme un poco más, pero sin dañar a la vid. No la he dado ni nada. Por aquí, por ejemplo, me puedo meter un poco más, ahora me meto, pero ya por donde está la vid no puedo llegar a darle más, claro, porque si no le daría el tronco. Estas higueras que tengo aquí las veo mucho más fáciles de podar que la primera higuera que me habéis visto podar en, yo no sé ya los vídeos, porque he tardado mucho. Estas son más bajitas, aún así son muy altas, ¿eh? Pero las veo más bajitas y como que veo más claro lo que tengo que cortar para poder pasar estas ramas bajas de aquí, porque yo lo que quiero es poder pasar. Luego pues puedo coger los higos a un poquito más de altura, no me importa, pero necesito tener paso. Y por aquí todo esto, quizá lo, bueno, quizá no, lo tengo que quitar porque si no, no puedo limpiar esto bien del viñedo. Madre mía, me estoy dando cuenta que lo peor del viñedo, lo que más ha enterrado todo, fijaos que despejadito, son los tremendos matojos estos, ¿eh? Es increíble. Cuando vine, si os acordáis, todo el terreno, absolutamente todo el terreno era así. Todo eran matojos así, todo. He ido desbrozando poco a poco y ya puedo pasar sin tener que darme con todo, claro.